Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy trataremos un tema de vital importancia en la práctica médica, como es el prevenir y tratar oportunamente las infecciones en el adulto mayor, o sea, en personas ancianas. Para esto, la invitada de hoy es nuestra directa amiga, la doctora María Gabriela Altamirano Vergara, con quien ahondaremos un poquito más sobre este tema importante, como les decía yo, en vista de la alta prevalencia y el hecho de que en este grupo de edad estas infecciones cobran vital importancia por su alta morbilidad y alta también mortalidad. Por lo tanto, es importante el saber prevenirlas. Si tenemos un adulto mayor en casa, por favor, sintonicen en este momento Viva Mejor para que conozcan un poquito más sobre este tema de vital importancia, como les decía yo. Vamos, en primer lugar, a ver una nota de nuestra producción antes de pasar con nuestra invitada, la doctora María Gabriela Altamirano, médico geriatra, graduada aquí en nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a ver esta primera nota, por favor. Infecciones más frecuentes en el adulto mayor. Cuando se es niño, es normal tener cualquier tipo de infección, pues los pequeños se quieren llevar todo a la boca, como parte del proceso de experimentación con su entorno. Pese a que no pasa lo mismo con los adultos, las infecciones en las personas mayores también se dan muy a menudo. A pesar de los avances científicos medicinales, pues los adultos mayores de igual manera son vulnerables a ciertas infecciones, como lo es el prurito, que es una manera desesperada de querer estar rascándose la piel, que se irrita a cada rato. El principal síntoma es la insuficiencia renal. Esto se da a raíz del mal funcionamiento en los riñones. El ácido úrico no puede eliminarse naturalmente, por ende, suele acumularse en la piel, especialmente en la cara, espalda y extremidades. La psoriasis tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Se suele manifestar en su etapa avanzada, en donde se presentan plagas rojizas en forma de lesiones, que se cubren por escamas que son un poco blanquecinas, donde las zonas más afectadas son el cuero cabelludo, codos, rodillas, espalda y glúteos. El herpes zóster es el virus que causa la varicela y puede alojarse en el cuerpo durante décadas, el cual aprovecha cualquier tipo de debilidad en la salud para atacar nuevamente. En este caso, infecta la piel, causando la aparición de pequeñas ampollas y erupciones. Las áreas mayormente afectadas son el pecho y la espalda, sobre las que crecen unas vesículas celulares que poco a poco se van transformando hasta terminar siendo una costra sensible y dolorosa, incluso al contacto con la ropa. Una de las maneras de prevenir infecciones frecuentes en la etapa adulta es evitando alimentos que aumenten el nivel de ácido úrico, como lo son las carnes rojas, embutidos, langostinos, camarones, cangrejos, espárragos, coliflor, espinaca, champiñones, entre otros. De la misma manera, eliminar el uso del shampoo, cremas, jabones y detergentes que son fuertes, para así evitar la picazón e incluso ser selectivos en el vestuario, evitando el uso de ropa hecha en lana, que puede provocar una futura irritación. La mejor manera de prevenir lesiones es el uso de fármacos vía oral o de forma inyectable, de igual forma con las lociones o pomadas. Otro modo útil es la fototerapia, que consiste en la exposición a una fuente de luz ultravioleta artificial. Las vacunas para los adultos mayores pueden funcionar al igual que con los niños. Por eso, es recomendable usar inyecciones para prevenir la varicela en avanzada edad. Cabe recalcar que cada organismo es diferente y por eso se recomienda visitar al médico para tener un mejor diagnóstico y así lograr evitar cualquier complicación a tiempo para poder vivir una vejez saludable. Bien, amigos, después de esta nota importante hecha por nuestra producción, pasamos pues a hablar un poquito del tema con nuestra invitada, la doctora María Gabriela Altamirano Vergara, de quien vamos a revisar en este momento su hoja de vida profesional. La doctora María Gabriela Altamirano Vergara es graduada de doctor en medicina y cirugía
en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especializada en Medicina Interna y Geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefe actualmente del Servicio de Geriatría del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, docente de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad, dicta la Cátedra de Medicina Interna, Geriatría y Neumología. Asimismo, es docente de la Cátedra de Geriatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Espíritu Santo. Si quieren contactarse con ella, nuestros amigos televidentes, lo pueden hacer a los teléfonos 285-0315 o al 0969-857-615. Su consulta queda en la ciudad de Las Ceibos, calle Cuarta, número 202 y avenida Principal. Ahí tenemos también su correo electrónico. Mi querida Gaby, bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas. Así que me ha dado un gusto volverte a tener aquí, verte nuevamente en este caso. Y pues bueno, nuestros amigos están a la expectativa de conocer un poquito más acerca de las infecciones en el adulto mayor. Pero yo quisiera preguntarte algo también importante, creo. ¿A quiénes consideramos, desde el punto de vista etario, adultos mayores? Quisiera, por favor, tus comentarios al respecto. Listo. A ver, los adultos mayores, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, son todas aquellas personas mayores a 60 años. Esa es la definición. O sea, el término adulto mayor viene ligado a la edad del paciente. Toda persona mayor de 60 se considera ya adulto mayor. Según las definiciones del Eurostat, que es las definiciones que siguen en Europa, son 65 años. Entonces, más o menos, pues esos son los rangos de edad. Por arriba de esta edad, pues ya consideramos pues que la persona entra a este nuevo grupo y por lo tanto, pues es necesario ya realizarle sus chequeos también de forma periódica para detectar, en este caso, pues infecciones que vamos a hablar y otro tipo de problemas que también son frecuentes en este grupo de edad. Claro, y ya que hablamos de adulto mayor, sabemos tú y yo que con la vida adulta, con el envejecimiento, se generan cambios. Cambios a nivel inmunológico, cambios a nivel metabólico. Y claro está, todo esto pues genera una serie de patologías o enfermedades que son más prevalentes en esta etapa de la vida. Entre ellas tenemos las infecciones. Y cuando hablamos de infecciones en el adulto mayor, pues yo tengo entendido pues que hay unas que son más frecuentes que otras. Por ejemplo, infecciones respiratorias, infecciones del tracto digestivo, infecciones, por ejemplo, del sistema nervioso, entre otras, ¿no? Entonces quisiéramos, mi querida Gaby, que tú nos enfatices un poquito acerca de cuál de estas infecciones cobran vital importancia o son de mayor prevalencia en este grupo de edad. Ok, en este grupo de edad pues tenemos varios tipos de infecciones. Como tú lo acabas de decir, el individuo se vuelve susceptible, se vuelve vulnerable a realizar estos problemas debido a que su sistema inmune envejece con él. Entonces cada vez tenemos pues disminución de producción de inmunoglobulinas, disminución de ciertas barreras de defensa. Entonces el individuo se infecta con más facilidad. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes? Tenemos tres sitios importantes. Vías respiratorias, entonces vamos a ver que nuestros pacientes adultos mayores tienen problemas de bronquitis, cuadros gripales, incluso problemas de neumonías, ¿verdad? Con mucha más frecuencia que lo que encontramos en gente más joven. A nivel de vías urinarias, también es muy frecuente. En hombres, el crecimiento de la próstata hace que esa vejiga no se vacíe de forma normal. Correcto. Entonces empezamos a tener problemas de retención y esto favorece las infecciones de vías urinarias. Y en mujeres también debido a, es otro mecanismo, ¿verdad? El tema de la disminución de la acidificación a nivel vaginal, ese pH vaginal se vuelve ya más alcalino, ya por los cambios hormonales que hay. Y entonces, eso predispone, pues, esto predispone a la colonización de bacterias. A que se colonice por bacterias y entonces esas bacterias, pues debido a la cercanía de uretra, ano, ¿verdad? Pueden llegar a migrar, colonizan las bacterias a nivel de la parte geniturinaria y la mujer presenta con más frecuencia infecciones. Y el otro sitio muy frecuente, porque hablaba que son tres sitios, ¿verdad? Es la piel. Estos pacientes pues también tienen ya mayor sequedad de la piel, a veces sucede lo contrario, presentan una mayor secreción de sus glándulas sebáceas. Entonces estos cambios favorecen a que ellos tengan, se hablaba del prurito ahí,
Correcto. Tienen mucha comezón, con mucha frecuencia. En las uñas, pues sabemos que tenemos bacterias que viven ahí, colonizan. Entonces van y por ahí presentan alguna disrupción de esta piel, entran las bacterias. Entonces esto favorece que tengamos problemas ahí, como por ejemplo celulitis, que son infecciones frecuentes de tejido celular subcutáneo, lo que está debajo de la piel. Y otros problemas frecuentes como el herpes zóster, que se comentaba ahí cuando se vio esta receta. Correcto, así es. Y también me toma interés el hecho de que en cuanto a los síntomas y signos que un adulto mayor puede presentar derivado de este tipo de infecciones, estas manifestaciones no son como en un adulto joven, o en una persona pues, de edad, en este caso infante, por ejemplo, o adolescente. Tenemos entendido que son manifestaciones atípicas las que a veces el adulto mayor presenta y eso está enmascarando una infección. Por ejemplo, hay situaciones en las que los ancianos, por ejemplo, sufren un desmayo, sufren un síncope y este, por ejemplo, está relacionado a una infección, como tú bien decías, de vía respiratoria. Le haces una radiografía de tórax y encuentras una condensación del parénquima y, oh, sorpresa, ha habido una neumonía o un cuadro infeccioso a nivel respiratorio. Entonces, creo que sería importante también, Gaby, que nos expliques un poquito el hecho de que nuestros televidentes, si tienen un adulto mayor en casa, tomen en cuenta de que, por ejemplo, cuando hablamos de neumonía en una persona joven, la triada clásica, ¿cuál es? Fiebre, tos y expectoración, por citar un ejemplo. Mas no es así en una persona adulta, donde las manifestaciones respiratorias, por ejemplo, pueden ser totalmente distintas, lo que llamamos nosotros una neumonía atípica, por ejemplo. Así también se ha de presentar, me imagino yo, en otras regiones o partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? Ese tema que estamos tocando es súper importante, ¿no? Y es muy importante difundir esto para el conocimiento de nuestro público en general. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso del adulto mayor? Un paciente mayor puede llegar a tener ciertas infecciones y a veces infecciones graves, ya hablando de neumonía, hablando de cuadros de infecciones de vías urinarias altas, pielonefritis. Y muchas veces estos pacientes no tienen fiebre, por ejemplo. ¿Por qué no tienen fiebre estos pacientes? Porque su sistema inmune ha disminuido, ¿verdad? Y es nuestro sistema inmune el que nos da ese potencial de poder desarrollar fiebre. Entonces, estas personas pueden cursar con algún proceso infeccioso y, repito, grave incluso, sin necesidad de tener esta manifestación, este signo característico que generalmente lo asociamos a procesos infecciosos. Correcto. Nosotros pensamos infección sinónimo de fiebre, y pero no acá, siempre es así. Acá no ocurre. Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que nuestro abuelito tenga algún problema y no tenga fiebre, no descarta por completo la posibilidad de que el paciente vaya a tener algún proceso infeccioso. Otro tipo de situaciones que ocurren con mucha frecuencia, tocaste el tema de las neumonías, por ejemplo. Neumonía, sí, en un paciente joven nosotros pensamos enseguida, ¿no? Tiene tos, tiene flema y tiene fiebre. Correcto. Pero ¿qué sucede acá en nuestros pacientes adultos mayores? Muchas veces estos pacientes hacen cuadros muy distintos. Empiezan a tener disminución del estado de alerta. ¿A qué me refiero con esto? Se quedan dormiditos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el familiar, el hijo, la persona que vive con él? Doctora, mire, sucede que ya son las 11, 12 del día, mi papá todavía no se levanta, no sé qué le pasa. No quiere comer, no tiene apetito. He visto yo que en estos días está como con inestabilidad para caminar. Ha cambiado totalmente. Se cae con frecuencia. Entonces, si nosotros, incluso los mismos médicos, ¿no?, nos comentan un cuadro así, muchas veces pues no ligamos, no asociamos este problema. Pensamos en algo neurológico, en otra cosa, ejemplo, exactamente. No pensamos en otra cosa, pero las personas que estamos ya entrenadas a manejar a los adultos mayores sabemos que esto puede llegar a corresponder sin ningún problema a un cuadro infeccioso. Ya puede llegar infecciones de diverso tipo. Entonces hay que revisar bien al paciente y ver si es que el tracto respiratorio está afectado, si es que hay algún problema urinario, que son los sitios más frecuentes. Más frecuentes. Correcto, mi querida Gaby. Parece que tenemos una llamada, nos dicen de producción. Por favor, estamos atentos a la pregunta, a la primera pregunta del día. Buenos días, amable televidente. Por favor, ¿qué nos puede decir? Mi nombre es Eduardo, estoy llamando desde la península de Santa Elena, con el ánimo de hacerle una pequeña pregunta a la especialista que espero pueda absorber en mi interrogante. En materia de infecciones, en materia de enfermedades, en materia de dolencias, los médicos son muy dados a inmediatamente diagnosticar sobre tal o cual enfermedad que tiene que ver supuestamente o presuntamente con una persona que la puede padecer. El asunto es el siguiente: ¿qué ocurre cuando existen casos
y los hay, y numerosos. Hay ciertos médicos que diagnostican inmediatamente, prácticamente pues le mandan a la persona a su domicilio desahuciada, es decir, que vaya a esperar los últimos días de su vida a su domicilio. Esto ha ocurrido en el caso, por ejemplo, que le comento a mi madre, por ejemplo, ciertos médicos le dijeron eso. ¿Y qué pasa? Que han pasado los años, mi madre está viva. Entonces, lo que yo le trato es de hacer una pregunta a la doctora. ¿Hasta qué punto los diagnósticos médicos pueden tener ese grado como que tiene el Papa, que es infalible? ¿Hasta qué grado estos diagnósticos son infalibles? Porque muchas de las veces, por el hecho de que una persona sea o no sea médico, eso no significa que sea infalible. Entonces, ¿hasta qué punto, no, verdad, se podría admitir o aceptar que un diagnóstico de un médico puede ser definitivo o determinante en lo que tiene que ver el futuro de un ser humano? Gracias. Le pregunto algo, mi estimado amigo. ¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron a su mamá, si podemos saber? Un poquito el hombre, un poquito tensa esa pregunta, pero bueno, importante también pues responderle, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querida Gaby? Bueno, en este caso yo estoy de acuerdo con lo que comunicaba, lo que nos comenta la persona que llamó, ¿verdad? Ningún diagnóstico va a ser infalible. Así es. O sea, eso definitivamente, pues, en cualquier especialidad, cualquier médico que tú vayas a consultar, si nosotros estamos acostumbrados y vemos, mientras más pacientes vemos, por supuesto que va a haber una mayor cantidad de errores, pues, ¿no? Por el volumen de pacientes que manejamos. Ahora, lo que sí yo le digo es que también hay que ver, por ejemplo, no faltaron datos, no sabemos, exacto, la edad de la mamá del señor. ¿Qué diagnóstico fue? ¿Qué diagnóstico tuvo? Exactamente. Sería muy importante, asumo yo, ¿no?, que es una persona, un adulto mayor, buscar los especialistas adecuados, ¿ya? Buscar los especialistas adecuados. En el caso del médico geriatra, lo que estábamos comentando, ¿no? Nosotros ya estamos entrenados a manejar este tipo de situaciones. Sabemos cuando el paciente es candidato a un determinado tratamiento. Muchas veces los tratamientos difieren también un poco de los tratamientos que vamos a emplear en gente más joven. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues ya tienen otro tipo de problemas, tienen pluripatología, tienen polifarmacia, tienen disminución de su función renal, disminución de su función hepática. Entonces, las dosis de medicamentos que yo voy a utilizar, por supuesto que no van a ser las mismas que yo voy a utilizar en una persona más joven, 40, 50 años. Uh-huh. Entonces, conociendo yo todo este tipo de cambios, cómo son los cambios fisiológicos, qué me puedo esperar yo en un adulto mayor, haciendo esta valoración integral, y no solo diría yo de la parte médica, de la parte funcional también, ver si el paciente es dependiente, ver si es que el paciente ya está en situación de inmovilidad, ver si es que el paciente se alimenta por alguna gastrostomía, ver si es que el paciente requiere ayuda para realizar todas sus actividades. Ese muchas veces va a ser un determinante importante a la hora de decir qué tipo de tratamiento o cuál le va a ser mi intención, mi meta de tratamiento en un determinado paciente. Muchas veces, pues, los tratamientos, lo que nosotros buscaríamos es que sean tratamientos curativos. Detecto yo algún problema e intento curar a este paciente. Pero a veces no se puede hacer así. Así es. O sea, resulta que, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, que ya tenga alguna enfermedad neoplásica, que tenga algún problema metastásico, que tenga 95 años el abuelito y es ahora yo le encuentro alguna situación, alguna enfermedad de este tipo? Que sea una persona con Alzheimer, por ejemplo, con demencia, que ya haya producido una limitación completa de sus funciones. En esos casos, mi intención de tratamiento no va a ser curativa. Mi intención de tratamiento va a ser paliativa y tratar de mejorar la calidad de vida de ese paciente. Resta, sí. Mejorar. Yo sí estoy en contra, ¿verdad?, de decirle al paciente o al familiar, sabe que yo no puedo hacer nada por usted, vaya a su casa y espere ahí sus últimos días. Siempre se puede hacer algo, y muchas veces, si es que ese algo no es curar a un paciente, va a ser aliviarlo, va a ser darle mayor confort, va a ser que ese paciente respire mejor, va a ser que ese paciente se alimente mejor. Ahora, la pregunta fue difícil, pues, ¿no cree usted que los médicos son infalibles? La respuesta es no. O sea, cualquiera nos puede pasar. Pero pues si uno tiene sus conocimientos en el área que maneja, ¿verdad?, lo que tratamos es de minimizar estas posibilidades de errores y darle una mejor calidad de vida a ese paciente. Tú has dicho algo muy importante, Gaby, que es calidad de vida. Y creo yo que esa es una palabra clave en nuestro programa del día de hoy.
Pero con esto y mucho más, dilectos amigos, regresamos después del siguiente corte comercial. No se vayan. Amigos, regresamos a nuestro espacio de nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Nuestra invitada, la doctora María Gabriela Altamirano Vergara, médico geriatra, graduada aquí en nuestra universidad. Por favor, invitamos a nuestros amigos a que nos sigan llamando o consultando a través de las redes sociales. Ahí en pantalla estamos viendo cuáles son las direcciones de correo electrónico a las que nos pueden enviar sus mensajes, sugerencias o consultas el día de hoy. Bien, Gaby, después de este primer bloque, pasamos ahora al segundo bloque. Tú bien sabes que, como toda enfermedad, las infecciones en el adulto mayor no están exentas, pues, de ciertos mitos que no sabemos, pues, si son realmente ciertos o falsos en algunos casos. Entonces vamos a revisar el primer mito o verdad del día de hoy. ¿Qué te parece, no? El primer mito nos dice, y está ahí en pantalla, ¿no? La vitamina C previene las infecciones en el adulto mayor. Tomamos en cuenta de que es una vitamina que se toma bastante, que la gente la compra sin ningún tipo de receta, tú la ves en las perchas de los supermercados, y es de fácil acceso, y la gente consume bastante este tipo de vitamina. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Es beneficiosa? ¿No es indispensable? ¿O es tan importante o tan bueno tomarse un buen vaso de jugo de naranja o de cualquier cítrico del día, y eso reemplaza sin ningún problema una dosis de 500 o de 1000 miligramos de vitamina C que se viene por o se manda por pastilla 1, ¿no? La vitamina C es importante. Es importante porque no solamente actúa como inmunomodulador. Nosotros escuchamos vitamina C y enseguida asociamos, ¿no? Voy a prevenir gripes, voy a prevenir, exacto, problemas respiratorios. Sí, es cierto que ayuda, pero tiene otras funciones también. Por ejemplo, en nuestro adulto mayor, la vitamina C ayuda a acidificar la orina. Correcto. ¿Qué se refiere a esto? O sea, que la orina se vuelve más ácida, porque la vitamina C es un ácido, ácido ascórbico. Así es. Entonces, si nosotros hacemos que la orina se vuelva más ácida, este pH más ácido, evita la colonización bacteriana, que es lo que vamos a encontrar, explicamos en el segmento anterior, con frecuencia en estos pacientes, tanto hombre y mujer. Entonces, me sirve la vitamina C en ese sentido. Me ayuda también con el tema cicatrización de las heridas. Una de las cosas frecuentes que vamos a encontrar nosotros en nuestros pacientes, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de inmovilidad, va a ser la formación de escaras. Entonces, ¿qué son estas escaras? Son úlceras que se forman en la piel, en una piel que estuvo, un tejido que estuvo bajo compresión, ¿verdad? En una superficie, en este caso la cama o el sillón, en pacientes pues que no se mueven. Entonces, tanto la vitamina C como en ese tipo de pacientes, proteínas, por ejemplo, darles un mayor aporte proteico, favorece a que esto se resuelva de manera más rápida. Entonces, la vitamina C es indispensable. Que si el paciente lo toma natural o si le doy un suplemento extra, ahí a veces el problema es que los pacientes no toman. Por ejemplo, jugo de naranja no quieren tomar, es que me duele, me arde el estómago, es mucho. Luchamos para que tomen agua ellos. En los viejitos, pues muchas veces se pierde el reflejo de la sed. Entonces no sienten ellos necesidad de tomar agua. Así entonces es. Eso trae otro tipo de problemas, pues, ¿no? Entonces le podemos dar estos suplementos, estas dosis extra, que sí va a ser muy útil en nuestros pacientes. Ya lo saben, amigos, amigas, pues bueno, es importante la toma de suplementos vitamínicos, en este caso la vitamina C, por el efecto inmunológico que esta tiene, por el hecho de que ayuda a cicatrizar lesiones en la piel y por otras cosas más que nos citó la doctora Altamirano. Otro mito que también vamos a revisar en este momento es: ¿el uso de pañales en el adulto mayor produce infecciones? ¿Qué nos dices de esto, mi querida Gaby? Los pañales son frecuentes en nuestros pacientes.
repito, pues sobre todo aquellos que están en situación de inmovilidad, y genera un ambiente propicio, una condición de humedad, ¿verdad? El paciente suda, al menos en un clima como el nuestro. Calor. Mucho calor, el paciente suda. A veces, si el paciente no tiene un cuidador que esté pendiente de él y lo cambia, haga estos cambios frecuentes, pues ocurre con frecuencia que el paciente tiene su pañal mojado y permanece así. Por horas, a veces. Por horas, hasta que se lo pueda cambiar. Entonces, todo eso crea las condiciones necesarias para que proliferen hongos ahí. Entonces, tenemos muchos problemas de micosis, de candidiasis a nivel de esta región genital, anogenital, ¿verdad? Y esto de aquí pues puede llegar a ser un problema importante. ¿Por qué? Porque estos en muchos casos se sobreinfectan con bacterias. Entonces ya por ahí podemos tener un problema. O sea, ahí la recomendación sería, si el paciente va a utilizar pañales, que en muchos casos los vamos a necesitar, ¿verdad? Estos pacientes que ya no se mueven, pacientes con incontinencia, realizar cambios frecuentes y aplicar alguna crema. Por ejemplo, hay cremas como óxido, que tienen óxido de zinc, que ayudan, pasta granúgena, que ayudan en cierta forma a evitar este tipo de situación. Estos ungüentos o cremas que usamos en los niños habitualmente, como el Valmex, el Decitin, que tienen un efecto protector, curativo, muchas veces también son de utilidad en el adulto mayor. También son de utilidad en nuestro paciente. También tomemos en cuenta la incontinencia que muchas veces el adulto mayor sufre, tanto rectal como vesical. Entonces también esto hace u obliga a que las personas que cuidan de personas adultas en casa tengan obligadamente que usar pañal. Entonces, amigos, ya sabemos, si es que el abuelito o la abuelita está en este momento usando algún tipo de prenda como pañal para evitar cualquier tipo pues, de suciedad como tal en la cama, tomemos en cuenta, es importante los cambios posturales, el hecho de cambiar de posición de un lado a otro, que no esté la piel de la misma forma, de forma permanente en este caso, y pues el cambio constante, continuo de estos pañales, ¿no? Esto es propenso también, este tipo de prenda es propensa a generar infecciones, sobre todo infecciones dermatológicas. Bien, otro mito o verdad, mi querida Gabriela, es la nutrición del adulto mayor influye en la aparición de infecciones. Pienso que esto más que un mito es una verdad. ¿Qué nos dices al respecto, querida amiga? El estado nutricional siempre va a ser muy importante en todo grupo etario y más en nuestros pacientes adultos mayores. Por muchos cambios fisiológicos que tenemos a medida que el individuo envejece, cosas tan básicas, tan sencillas, ¿verdad? Pero que no pueden dejarse mencionar. Por ejemplo, ¿qué sucede con la masticación, las piezas dentarias? Hay pérdida de piezas dentarias, el individuo no mastica bien, tenemos disminución de secreción de saliva, esas glándulas salivales ya no secretan como atróficas, antes. Atróficas muchas veces, ¿no? Atróficas y llenas de grasa. Correcto. Entonces, todo eso hace que la ingesta muchas veces disminuya. El estómago tiene un vaciamiento ya más lento, las contracciones a nivel del tubo digestivo se vuelven lentas por pérdida de las neuronas, ¿verdad?, que tienen que ver con esta función de motilidad. Entonces, este tipo de cosas en conjunto, ¿qué es lo que van a acarrear finalmente? Que el individuo pues tenga un estado nutricional, si no realizamos un aporte adecuado, ¿verdad?, se vuelve este estado nutricional deficiente. Ahora, el hecho de tener un estado nutricional deficiente es sinónimo de que este individuo va a ser vulnerable, ¿verdad? Pero su sistema inmune ya no funciona de forma adecuada. De un joven. Así es, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se me va a infectar de todas las cosas que hemos hablado. Pues no, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, problemas en piel, que van a ser las situaciones más frecuentes. Entonces, es importantísimo optimizar el estado nutricional de nuestros pacientes. Hay ciertos suplementos proteicos que me pueden ayudar para esto, si es que yo lo considero necesario, ¿verdad? Ya lo revisé, ya lo valoré, le hice sus estudios de laboratorio, veo yo que su albúmina está baja, que su hierro está bajo. Hay formas para ayudar al paciente y de esa manera pues estoy intentando prevenir un problema posterior. Y en relación a lo que nos has indicado sobre la parte nutricional del adulto mayor, viene también el siguiente mito, que nos dice, ¿hay algún alimento que deba comer el adulto mayor para prevenir este tipo de infecciones? Esto es un poco amplio en el sentido de que no todo adulto mayor va a ser igual a otro, pues, ¿no? Claro. El tener un buen aporte proteico siempre va a ser importante, pero también hay que considerar
que existen ciertos pacientes que en quienes no les podemos dar abiertamente proteína, que tienen alguna restricción. Por ejemplo, ¿qué sucede con el fallo renal? Los pacientes renales crónicos, los pacientes con hepatopatías crónicas. O sea, en ellos pues no vamos a poder nosotros realizar este aporte, a diferencia de un paciente que no tenga estos problemas. Ahora, si un alimento es mejor que otro, lo importante es que el paciente coma y coma bien. Y si ese paciente no come bien y está en, estamos en capacidad, ¿verdad?, de poder darle una sustitución, un reemplazo, entonces pues lo vamos a hacer. Ahora, existen ciertas cosas que sí nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos los arándanos, el uso de arándanos. Esto de aquí, incluso ya ahora viene en cápsulas o viene en jugos, ¿verdad? Que lo podemos comprar en los diferentes lugares, ¿verdad? Cuando nos hablas de arándanos, ¿a qué haces referencia específicamente para que se entienda mejor la teleaudiencia? Lo que nosotros conseguimos, por ejemplo, en el súper, como cranberry, estos jugos de cranberry. Correcto. ¿Para qué me sirve esto de aquí? Eso sí se ha visto, está documentado, está descrito, que esto ayuda a prevenir infecciones de vías urinarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que ejerce una acción de revestimiento a nivel vesical y evita que las bacterias colonicen. Entonces, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con infecciones a repetición, aparte de darles el tratamiento, su vitamina C, esto puede ser una buena estrategia y es algo natural que no le va a producir ningún daño al paciente, ¿verdad? Ya que hablamos de alimentos naturales, Gabriela, se habla mucho en el mercado y se comercializa mucho productos tales como la moringa, por ejemplo, y demás sustancias. Ya se habla mucho de las propiedades que tienen los ciertos vegetales, ciertas verduras en cuanto a antioxidantes, el licopeno, por ejemplo, en el tomate y todo esto. Estos productos naturales, ya que se comercializan por separado como suplemento muchas veces, ¿tiene algún efecto beneficioso en la ingesta del alimento en cuanto a adulto mayor, me refiero? Mira, la moringa realmente yo no favorezco su uso. No he visto nunca ningún estudio que apoye esto. Que apoye, así es. Entonces realmente pues no me sirve. Ahora, a veces es un poquito complicado pues no pelear con el paciente. Los adultos mayores, pues muchos de ellos tienen carácter fuerte, ¿no? Entonces, Y ya están acostumbrados a comer tradicionalmente cierto tipo de comidas. Sí, a veces quitarles el café, por ejemplo. A veces va a ser difícil, pero bueno, pues no, uno trata siempre de darles las recomendaciones necesarias, hablar con la familia. Jugar en el buen sentido de la palabra en cuanto a alimentación nos referimos. Así es, va a ser importantísimo involucrar a la familia también, no solamente la persona, muchas veces estas personas tienen ya problemas, ¿no? Olvidos, deterioro cognitivo, entonces necesitamos nosotros el apoyo familiar, va a ser importantísimo. Acá lo vital va a ser la buena alimentación, una alimentación adecuada en calidad y cantidad, dependiendo del tipo de paciente, pues no el hipertenso, o restringirle un poco la sal, paciente diabético, pues todas las orientaciones que vayan en función de esto. Muy bien, Gabriela, excelente tu aporte el día de hoy. Tenemos al parecer una llamada de nuestros televidentes. Buenos días, programa Viva Mejor, lo escuchamos. Muy buenos días, señor, doctora, un gusto. Estoy llamando de acá de Otavalo, la provincia de Imbabura. Un gusto. ¿En qué le podemos ayudar? Sí, muchas gracias. Mira, quería consultarle. Al principio la doctorita mencionó sobre los comezones del cuerpo de un adulto mayor. Yo cuido a mi padre, que tiene 96 años. Gracias a Dios está perfectamente. Él camina, todo. Solo le ayudo a bañar. Y pues nada, tiene comezones, mucho en todo el cuerpo, en las piernas, como dijo la doctorita. Yo quisiera que ese tema profundice mejor y realmente me dé algún medicamento, algo así, como para poder tratarle en casa, o si es necesario llevarle al médico. Correcto. Estamos frente a una dermatopatía, el prurito o picazón, pues es una manifestación muy frecuente, no solo en el adulto mayor, sino en cualquier persona con algún problema de fondo en la piel. Pero en este caso estamos con una persona de 96 años, ya que vive pues en la provincia de Imbabura. Gabriela, tus comentarios al respecto, por favor. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por su llamada. El tema es amplio, ¿ya? Es amplio, ¿por qué? Porque bien este prurito pudiera relacionarse simplemente a algún problema cutáneo per se, ¿no? Alguna alteración de la piel. Muchas veces los pacientes pasan ya más tiempo acostados, no se mueven mucho. Ese roce, esa fricción de esta piel tan frágil. Sobre la cama. Sobre la cama, sobre el sillón, sobre el lugar donde ellos estén. Eso es capaz de generar alguna laceración, algún problema, algún enrojecimiento en la piel. Y a veces pueden tener prurito.
Pero va a ser siempre importante ver al paciente y descartar si es que existe algún problema que revista mayor gravedad. El prurito es un tema inmenso. O bien puede ser simplemente esto, ¿no? Por puro contacto, que ese paciente llegue a desarrollar alguna dermatosis o que esto me esté traduciendo alguna enfermedad importante de fondo. Se hablaba de insuficiencia renal. Pacientes urémicos suelen tener mucho prurito. Así es. Pacientes hepatópatas con aumento de bilirrubinas, aumento de fosfatasa alcalina, pueden tener prurito también. Incluso enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Sobre todo este tipo de enfermedades que produzcan algún compromiso a nivel de vía biliar o algún otro tipo de enfermedades neoplásicas hematológicas, linfomas, pueden generar prurito. Entonces, decir el prurito en este caso se debe a una determinada situación es difícil, estaría difícil. Es difícil. Estaría difícil, habría que valorar el contexto general del paciente, descartar causas externas. Y bueno, pues si se trata solamente de alguna situación propiamente de la piel, ¿no? De la piel, pues en ese caso pues sí se lo pudiera ayudar con alguna crema, alguna cosa. Siempre le voy a recomendar pues que lleve a su papá al médico, ¿no? A través de este tipo de comentarios, nosotros no podemos realizar algún diagnóstico, puede ser eso hasta contraproducente. Así es. Acérquese con su papá, con el médico para que lo revise y determine si es que hay algún problema mayor que deba ser investigado. Correcto. Entonces tomemos en cuenta, amigos, pues que el prurito como manifestación no siempre denota un problema en la piel. Cuando hablamos de este tipo de picazón o comezón o escozor, que también se le llama, es multifactorial muchas veces la causa a que conlleva o que conlleva a este tipo de problema, ¿no? Bien, con esta consulta del día, pues retornamos, directos amigos, después de los mensajes comerciales. Amigos, bienvenidos a este nuevo bloque después de estos comerciales. Estamos pues hablando el día de hoy sobre las infecciones más frecuentes en el adulto mayor con nuestra invitada, la doctora María Gabriela Altamirano Vergara, médico geriatra, ¿no? Hemos topado cosas muy importantes sobre el tema, nuestra querida Gaby, así que otro mito que queremos en este caso ver y que lo vamos a proyectar en pantalla es el siguiente. Dice: ¿existen vacunas para prevenir infecciones graves en el adulto mayor? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, existen vacunas, sobre todo para prevenir problemas respiratorios, lo que es influenza, ¿verdad? Deberíamos realizar la vacunación a nuestro paciente una vez al año. Y neumococo va a ser importante aplicarle una dosis por arriba de los 65 años. Correcto. Entonces son dos vacunas importantísimas que pueden prevenir el neumococo pues, contra las cepas más graves, al igual que la influenza, y si llega a tener algún problema el paciente, pues este problema ya tenga una importancia clínica menor a que si no se hubiera vacunado. Entonces esto siempre va a ser necesario aconsejarle a los pacientes, todo adulto mayor debería recibir estas vacunas, sobre todo si es que hay algún problema de fondo, pues no. Pacientes que tienen problemas de bronquitis crónica, pacientes que han sido fumadores, pacientes que tienen EPOC, enfisema, ¿verdad?, asociado al tabaquismo, pues en ellos, con mayor razón, tenemos que recomendar siempre vacunación para tratar de evitar problemas más serios. Aparte de las vacunas contra las infecciones respiratorias, ¿hay otro tipo de vacunas que también pueden ser aplicables en un momento dado? Existe, por ejemplo, la vacuna para varicela zóster. Correcto. Hablábamos en alguno de los segmentos que el herpes zóster va a ser una condición frecuente en nuestros abuelitos. Generalmente este herpes zóster, pues este virus del herpes, el abuelito lo adquirió en etapas tempranas de la vida. Ya, pero esto una queda... Una varicela, por ejemplo. Una varicela a temprana edad, queda latente el virus. Exacto. ¿Y por qué es tan frecuente en el adulto mayor? Porque ya en estas etapas, cuando hay una disminución
de nuestro sistema inmune, entonces ahí pueden haber estos rebrotes de virus que estuvieron latentes, como por ejemplo el virus varicela, y ahora el paciente presenta un cuadro de herpes zóster, que da mucho dolor, muchas molestias, hablaban de las vesículas, que son como bombas de agua, ¿verdad?, para que se entienda mejor, que siguen el trayecto de un nervio. Entonces esto se puede llegar a prevenir a través de la vacunación a tiempo. Por ejemplo, en la práctica médica, ajá, hay el uso de liofilizados bacterianos que vienen como vacunas por vía oral. En tu experiencia, ¿tú has utilizado este tipo de medicación? ¿Qué efectos has visto? ¿Son positivos los resultados cuando aplicamos en personas mayores? Se pueden llegar a utilizar. El problema muchas veces es el costo y la constancia que hay que tener para cumplir adecuadamente el tratamiento. Muchas veces suelen ser tratamientos largos. Y ahí el problema principal que yo veo es que nuestros pacientes mayores tienen ya de por sí polifarmacia. No, esto se refiere al uso concomitante de varios fármacos porque tienen varias patologías. Son hipertensos, diabéticos, tienen un problema de colesterol, triglicéridos altos. Correcto. Entonces sumarle más pastillas a veces no es tan fácil. Ya puede resultar muy fácil prescribir y decir, a ver, tenga, lleve esto, ya eso lo compra y tome. La dilución se afecta. A veces no es así, son cápsulas. Muchas veces no las pueden diluir o hay que, exactamente, entonces, para vertir su contenido en agua. A veces es un poco complicado. Yo, por ejemplo, lo que trato es, si voy a utilizar algún inmunoestimulante, buscar algo cuya presentación sea líquida. Muchas veces así va a ser más fácil que el paciente lo tome, ¿verdad? Hay jarabes, por ejemplo, que les podemos dar y en cierta parte pues pueden ayudar a nuestro paciente. Muy bien, tenemos al parecer una llamada, nos dicen de producción. Buenos días, por favor, ¿en qué le podemos ayudar? Se fue la llamada, se cansó de esperar, ¿te das cuenta? Ok, bueno, Gaby, esperemos que llamen pronto. Así es, efectivamente estamos hablando sobre lo que son vacunas, ¿no? Nos hablaba sobre vacunas para infecciones respiratorias, para, en este caso, evitar, pues, el repunte del herpes zóster o del virus de la varicela zóster. Por ejemplo, vacunas contra infecciones digestivas. ¿Qué opinión merece esto de aquí? Pues realmente, no es de lo más frecuente que lleguemos a utilizar. Muchos pacientes pues comen ya en su casa, no van a estar expuestos realmente a otro tipo de comidas, ¿no?, que puedan estar contaminadas. Son gente pues que ya están en casa, ahí se encargan de preparar los alimentos. Problemas digestivos no he visto realmente, así infecciones digestivas como tal, no he visto con tanta frecuencia. En relación a las otras que hemos comentado, claro. Las otras con muchos son más frecuentes. Uh-huh. Hablando de tubo digestivo, pues hay un problema importantísimo, ¿verdad? Pero es de otra índole, es el estreñimiento en nuestros abuelitos. Así hablamos es. De que ese la tubo digestivo de agua no se mueve bien, no toman mucha agua, entonces todo eso va a conllevar la mala incluso masticación, ¿verdad? Porque ya no tienen piezas dentarias, entonces todo eso es un conjunto de factores que van a conllevar a que ese intestino no se mueva de forma adecuada. Y los pacientes, yo te diría, de 10 pacientes, por lo menos 8 se van a quejar de estreñimiento. Entonces eso es un problema importante que no es de origen infeccioso, pero que vale la pena comentar, ¿verdad? Entonces muchas veces pues en esto sí los podemos ayudar, darles algún producto para que el paciente no tenga esta molestia importante. Ya que topas el tema estreñimiento, creo yo que también merece mencionar aquello, ¿no? El hecho de usar laxantes, ¿qué contraindicaciones hay para esto? A veces la gente abusa, por ejemplo, de la leche de magnesia, del hidróxido de aluminio, en este caso de magnesio, y esto también puede traer consecuencias para cualquier persona, no se diga para un adulto mayor. Entonces, ¿qué nos dices al respecto de tomar medicación? Tengo entendido que la clave para contrarrestar el estreñimiento es una buena alimentación, pero tenemos a veces que recurrir a ciertos suplementos o fármacos para poder ayudar a mejorar más rápidamente el problema. ¿Tu opinión sobre el uso de medicamentos para combatir estreñimiento en adultos mayores? Yo prefiero medicamentos que sean naturales y que tengan agregado fibra. Lactulosa, por ejemplo. Ya. La lactulosa es muy buena. Es de los que menos efectos adversos te da. El problema con la lactulosa es que muchas veces puede producir distensión abdominal, o sea, sensación como de hinchazón, de llanura, gases, como muchos gases, y a veces el paciente no lo tolera de forma adecuada, pero es un buen medicamento. Entonces, si es que el paciente no tolera lactulosa, pues siempre va a ser una buena posibilidad. ¿Por qué? Porque no es un medicamento agresivo. Lo que se trata de evitar acá son medicamentos que estimulen directamente el movimiento intestinal.
no entra en la categoría lactulosa. Entre lactulosa puedes utilizar medicamentos que contengan fibra, eso ahí pues siempre va a ser importante. Ahora, explicarle al paciente que esto no es una vitamina, no es un dulce, ¿verdad? Que se lo toma y ya, porque ellos son muy de, me hizo bien, entonces me lo tomo y me lo tomo y me lo sigo tomando. Luego vamos al lado contrario. Luego el paciente tiene diarreas. Ya, y esa diarrea, mete una diarrea en un paciente adulto mayor. Deshidratación. Lo deshidrata, baja sodio, baja potasio, incide incluso en función renal por este bajón de líquido que tiene el paciente. Entonces eso me va a traer más problemas. Hablar siempre con el paciente. Y pienso que la clave de todo esto es el diálogo, la comunicación efectiva que hay que tener tanto con el paciente como con su familia, y explicarles, pues no, aclarar todas sus dudas para que ellos pues sepan que no es ninguna cosa que la vamos a hacer así porque yo quise, ¿no? Sino que todo tiene su indicación, y si nos llegamos a pasar de esa indicación podemos tener problemas realmente importantes. Consecuencias importantes, así es. Bueno, amigos, no se vayan, por favor, que regresamos en breve luego de estos cortes comerciales. Amigos, continuamos con el tema de hoy acerca de las infecciones frecuentes en el adulto mayor. Nuestra invitada, la doctora María Gabriela Altamirano Vergara, con quien hemos conversado ampliamente, Gaby, este tema importante, como he recalcado varias veces. En el bloque anterior, Gabriela, estuvimos hablando sobre las vacunas, sobre el efecto de ciertos medicamentos, ejemplo, medicamentos para contrarrestar el estreñimiento, entre otros. Hablemos acerca de otro mito y verdad que podemos proyectar en pantalla para que nuestros amigos lo puedan leer y revisar un poquito más a fondo. Dice, los inmunoestimulantes ayudan a prevenir infecciones en el adulto mayor. Primera cosa, una diferencia entre vacuna e inmunoestimulante, para que quede tal vez esto un poquito más claro en la teleaudiencia. ¿Qué nos dice Gaby al respecto? Las vacunas son generalmente hechas de la misma infección, ¿verdad? La misma bacteria para la cual estamos vacunando, pero son bacterias o virus atenuados. Atenuados, ¿no? Así es. Entonces, ¿eso ahí qué es lo que hace? Si yo le administro eso al paciente, pero atenuado significa como ya con un menor grado o mínimo grado de virulencia, entonces mi organismo va a generar, va a desarrollar anticuerpos, mis defensas van a actuar, entonces de esa manera pues me protejo si en algún momento me da ya el virus o esta bacteria no atenuado, ¿verdad? Los inmunoestimulantes son sustancias, muchas veces de ellos derivadas de productos naturales, que hacen que mejoren ese sistema inmune, esas defensas. Reforzar nuestro sistema inmune. Están reforzando, ¿no? Pero sin ser bacteria. O sea, no es ninguna bacteria, no es ningún patógeno. Es un medicamento, ¿verdad?, extraído a través de estas sustancias que me va a mejorar mi sistema inmune. Y pues sí, sí, podemos utilizarlos. Te decía yo que generalmente pues yo prefiero aquellos que son líquidos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que el paciente los tome, incluso en pacientes que se encuentran en situación de poca deglución, no pueden deglutir, no pueden tragar de forma adecuada. Por ejemplo, estos pacientes con demencia que están acostaditos y que ya tienen sonda de gastrostomía. Así es. A través de esta sonda los puedes utilizar sin ningún problema. Entonces, ese tipo de medicamentos pues realmente es un apoyo, ¿verdad?, que tenemos nosotros para tratar de alguna forma de mejorar, de estimular ese sistema inmune y hacer que este paciente pueda responder más favorablemente a estas infecciones. Parece que estamos con una llamada, por favor, así es, nos dicen de Buenos producción. Días. Buenos días, le escuchamos. Estas respetables médicos, le quiero hacer una pregunta. Mire, hace unos 30 años, yo tengo 77 años, me diagnosticaron, no era hongo en las uñas, sino que me mandaron a hacer un cultivo, me dijeron que era una psoriasis. Durante 30 o más de 30 años no me ha pasado nada, pero actualmente estoy sintiendo cuando me baño, he cambiado agua, he cambiado jabones, he cambiado como una picazón en el cuerpo que me pasa después de algunos 10 minutos más o menos.
al parecer topamos el mismo tema, ¿ya? Un problema en la piel, un problema cutáneo. La señora nos habla de picazón, escozor, durante el baño, me parece que entendí, o después del baño. ¿Qué nos dices al respecto, Gaby? Bueno, la psoriasis no es algo infeccioso, ¿verdad? Claro. Es un problema inmunológico. Generado pues por autoanticuerpos que reaccionan contra mis propios tejidos. Así. Entonces, una de las manifestaciones pues justamente son alteraciones a nivel de uñas, alteraciones en piel, puede generar prurito. Definitivamente pues tiene que hacerse un chequeo la señora que nos llamó. ¿Quién es el especialista indicado para esto? Dermatólogo y reumatólogo, ¿no? Claro. El problema es que a veces la psoriasis no solamente es de afectación cutánea o ungueal, puede tener afectaciones sistémicas, pues no habría que ver si no tiene dolores articulares, deformidades articulares, entonces claro. El chequeo debe ser integral. Debe ser integral. Así es, mi señora, por favor, consulte a su médico de confianza, un clínico en este caso, dermatólogo o reumatólogo, como bien nos dice la doctora Altamirano. Correcto, mi querida Gaby. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, acerca de otros medicamentos que suelen utilizarse o que las personas a veces están acostumbradas a tomar y que llegado el momento, por alguna contraindicación, viene el médico y dice, ¿sabe qué? Ya no puede seguir tomando este medicamento y eso puede a veces causar cierto tipo de malestar en la persona, ¿no? Hablamos de que a veces quitarles ciertos alimentos como que no es fácil, sobre todo cuando ellos han venido tomándolos o consumiéndolos por mucho tiempo. Lo mismo a veces sucede con ciertas medicinas, como que el paciente, no hablamos de una adicción propiamente dicha, pero como que el adulto mayor se acostumbra a cierto tipo de pastillas y que por alguna razón médica, obviamente, pues tú como médico tratante o cualquier médico, pues cambian la medicación por mejor hacer y esto conlleva a un problema ya de adaptación a esa nueva medicación por parte del paciente. ¿Qué me dices de esto? Es frecuente que ocurra que en algún momento dejemos de necesitar ciertas cosas, pero esto viene asociado pues a los cambios que ha tenido ese organismo. Por ejemplo, un paciente diabético puede haberse controlado con determinados medicamentos, utilizando insulina, pero ¿qué sucede si ese tiempo de evolución de la enfermedad ya es prolongado y el paciente ahora ya presenta alguna complicación renal, por ejemplo? Entonces, estos pacientes con disminución de ese funcionamiento renal tienen una tendencia ya a lo contrario, empiezan a hacer a veces hipoglicemias. ¿Por qué? Porque las dosis empiezan a ser excesivas, se acumularon. Correcto. Estas dosis ya no se eliminan de forma adecuada. Entonces, en esos casos se justifica pues, hacer un ajuste de dosis, disminuir medicación o a veces suspender medicación. Si se habla, se explica, se le comenta al paciente el por qué yo lo estoy haciendo. Entonces, bueno, de esa manera pues va a ser mucho más fácil que él tenga este apego, ¿verdad? Las nuevas indicaciones que yo estoy dando. Cosas frecuentes y que veo yo con mucha facilidad, por ejemplo, medicamentos para dormir. Todos los que son hipnóticos, los que son ansiolíticos. Sedantes. O sea, hay gente que lleva tomando esto años. Exacto. Años. Y ahí sí te digo, es de lo más difícil tratar de disminuir esta medicación. Porque ellos sí... Primero hacen tolerancia, cada vez necesitan más dosis para poder cumplir el mismo efecto. Aquí. Hacen dependencia, si tú le retiras esa medicación, estos pacientes pueden llegar a tener efectos adversos importantes. Ese es un tema álgido, ¿verdad? Eso es muy difícil a veces lograr manejar. Creo que sería un tema para manejar. Un nuevo programa. Podemos hablar momento, de eso. Y esperamos contar con tu presencia. Hablando de medicamentos, sí, estamos tocando ahí las diferentes cosas. Así es, mi querida Gaby. Bueno, directos amigos, este tema... Creo que ha sido muy interesante el haberlo topado el día de hoy. Ya saben ustedes, si hay un abuelito o abuelita en casa, todos los cinco sentidos sobre esta persona, siempre tener al presto los teléfonos para cualquier llamado del médico de confianza, teléfonos de emergencia, siempre a disponibilidad en este caso. Y ya lo saben, amigos, este es vuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. En esta ocasión, la doctora María Gabriela Altamirano Vergara, con quien hemos conversado ampliamente sobre las infecciones más frecuentes en el adulto mayor. Este y muchos otros temas que vamos a seguir topando en el transcurso de los siguientes programas. Así que amigos, gracias por vuestra audiencia y los esperamos hasta un nuevo Viva Mejor, su médico en casa. Estuvo con ustedes el doctor Ricardo Loaiza.